In the year 2026 AD, the Earth Rage tectonic disturbance occurred around the world, splitting the Earth into four terrestrial masses. Domination, war, disaster, and famine broke out in the four lands, and mankind fell into disarray. In the center of the world, a single tower rose steeply into the sky. It was a great structure looking down upon the earth from the heavens above. People believed that it held the key to the future. It became known as the Tower of Barbs, a place at which one could come closest to God. Another new arrival. Looks like things are about to get busy around here. Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta transmisión. Ahí está. ¿Dónde está mi chat? ¿Y qué? Se me olvidó que iba a decir. Bienvenida. Vamos a jugar el día de hoy Let It Die. A lo mejor ya lo saben, a lo mejor no lo saben. La gente de Let It Die nos contactó para hacer una transmisión, como dice en el título, hashtag sponsor. Y pues estamos haciendo esto, y la verdad lo hago con gusto porque Let It Die me gusta mucho. La verdad lo dejé de jugar hace mucho porque pues más juegos, pero la verdad sí me gustaba mucho. Es el kinda Souls-like. Supongo que es la mejor manera que lo podría describir. Sí, supongo que sí. Siempre se me hizo muy interesante que fuera free to play y no sea multiplayer. Por lo menos cuando yo lo dejé de jugar no lo era. No sé si le hayan agregado alguna capacidad de multijugador, pero era muy interesante, aunque muy difícil. Me costó muchísimo llegar al primer jefe. Vamos a ver qué podemos hacer ahorita con
con este, en esta versión. Pero, para los que no saben, están celebrando ya el segundo año de Let It Die. Lo siento, estoy buscando mi aplicación para transmitir. Yo sí les había comentado que logré hacer controlar el stream desde mi celular y ha sido bastante útil desde que lo tengo. De hecho, me gustó mucho. Y va a volver a salir el mismo video. Pero, aparte de eso, ¿cómo están? Deja de saludo, Jos con mostacho. No te olvides poner los videos. Ya está. Gracias, Twinkie, Angry Potato, Gertacos, Macon, Gamajin, Giscalo, bienvenidos. Patrocinado por Bocachitos. Es el siguiente objetivo, definitivamente. Si no, ¿cómo? Necesito que Bocachitos me promocione. Come closest to God. Una de las cosas interesantes de este juego es que tiene vidas limitadas que se van recargando día con día, si no mal recuerdo. Pero lo interesante es que comprar más vidas sale muy muy barato. Si recuerdo, era algo así como 10 pesos. Algo así, está medio arcade, pero pues sí tiene su chiste. Pero sí solo lo bueno de esto es que en este momento, por su celebración, están dando currency del juego gratis, que la verdad es muy buen pack de inicio, y también un pack especial de aniversario de 5 millones de descargas. Entonces sí, si les interesa, es un buen momento para saltar. Y además es gratis, eso es lo bueno. Voy a jugar con mi control de PlayStation 3, porque así es como lo jugué originalmente. Digo, PlayStation 4. No, el control de PlayStation, ya ni debería preocuparme por decirle. Este tipo de detalles se me hace tan Suda 51. Para los que no sepan, este juego fue creado por Suda 51, creador de No More Heroes y Killer 7. Entonces, sí tiene mucho su estilo, especialmente con muertes en... Muerte... No, Tío Muerte, Uncle Die. Está bien chido. ¿Qué seremos? Morrito, morrita. Hay un youtuber, creo que se llama LGTR, no me acuerdo, que siempre en esta parte me da mucha risa. De hecho, tal vez debería robarle esa frase de ok, elijamos nuestros genitales, porque es la diferencia principal. Vamos con una morrita. Son limitados. Me cayó bien esta. Está interesante porque no me queda claro si estas son personas o cadáveres. Supuestamente el objetivo de subir a la torre es para poder estar más cerca de Dios y encontrar felicidad y dinero y todo eso, pero no me queda claro si para ir tienen que meterte ahí. Supongo que no es tanto la historia en sí lo importante. Usa la sirenita y ya, ahí está. Dale una refrescada al contador de views. Sí, ya me la sé, se atora. Ese diseño del Tío Muerto me gusta mucho. A ver, es que lo primero que tengo que hacer es ponerlo en no lo puedo. Voy a bajarle un poquito. Ah, solo tiene
No, sí lo voy a bajar para que corra un poquito mejor, porque es más importante la... full screen on. Ok, no tiene... ¿Aquí me puedo mover? No. Ahora voy a tener que hacerle así para cuando necesite salir. A ver... ahorita andan atacando bien cabrón los mosquitos aquí, por lo menos por mi casa. Ahí está. El contador está medio glitchoso, pero ya no la sabemos. Ah, pero le copiaste el personaje a Twinkie. ¿No? Me cacho, ni modo. Bien, voy a tener que hacer esto así para salir de aquí, porque no veo otra manera. Ok. Vamos a ver si todavía me acuerdo. Ah, que hay un mosco, maldito. Ah, huyó. Esta era mi otra mano. Mi indicador de estamina, que es ese corazón que aparece en mi pecho. Y... ah, chin. Eso es nuevo. Rolodex. Ah, ya me acordé además del... pues no lore, de cómo es este juego. Siempre se ve que se les ve la raja. Bien, esta es la parte inicial donde regresaré cuando inevitablemente muera. Cuando lo inicié logré activar uno de estos elevados. No, eran más arriba. No me dejan pasar por la parte chida. ¡Ah, vente, maldito mosco! Ven acá. A ver. Esta va a ser la parte más emocionante del stream. ¡A huevo! Me lo chingué. A ver. Por cierto, no olviden compartir el stream si quieren ayudarme el día de hoy. A ver, me va a dejar. No está funcionando mi control remoto por el firewall de mis... ah, qué chafa. Bueno, a ver. Y mi primer regalo. Control settings can be found under key mappings. You can assign hotkeys. Yo voy a probar la... ok. No me acuerdo si la torre cambiaba o era siempre igual. Ahí está mi primer. Ah, pero él tiene arma. A ver. A ver, espérate. Toma, perro. ¡Ah! Ahora, perro. ¡Ah!
Creo que sí le puedes ganar a este. Vente, vente, vente. Ah, ah, espérate. Ahí está. Y bien martillo. Ah, ok, ya me acordé. Así es como asignabas armas. Este estilo de niveles, de ambientes, se hacen tan japoneses, o sea, de alcantarillas tan amplias, no sé cómo describirlo, con un montón de este tipo de pasillos que parecen ir a algún lado, pero no van a nada. Es tan diseño japonés, no sé. A mí me parece que lo es. A ver, ¿qué es esto? Equipar. Durabilidad, ok. Uno, dos. Bolsas de muerte. Ok. Open a quick change. Ok. Ok, si me acuerdo de eso, la durabilidad es la de abajo. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Muy bien, amigo Piedra, bienvenido. Mamá, ¿quién te dio permiso de ser más tan guapo? Mi mamá. Ah, perro, Ok. Uy. Se me olvidaba que saltaban. ¿Puedes saltar y atacar? No, parece que no. Rich moves. Ese de allá arriba. Versión Y. Ajá. Ok. Ah, me lo dieron. Bien. Supongo que me van a poner contra enemigos. Oh, no. Ahora, putos. ¿Es infinito? Oh, debí leer bien las instrucciones. ¿Tenía otra forma de atacar? Oh, ah, no. Ahí está. Ahí está. Oh, ropa, bien. Una de las últimas veces que jugué, me acuerdo que tenía ya un equipo bien chido, pero tiene durabilidad, entonces me... Ya no pude sustituirlo con nada chido. Ah, necesitas 15 espectadores en Twitch o la suma puede ser de los dos. No, es de los dos. Ustedes no se preocupen. Si gustan ayudarme, pueden compartir, pueden quedarse, dejarlo reproduciendo en el fondo. No, no es necesario nada más. No, no. Ustedes traten de disfrutar. Si disfrutamos todos, yo digo que sí lo logramos. Se trata de no de disfrutar. Ay, ha sido un rato. Me trae una nostalgia de cuando recién... ¿Fue cuando recién compré mi PlayStation o el de Randall? No, el de Randall. Comer hongos, sí, sí me acuerdo. Dependiendo del tipo de... Sí, ok, sí, sí me acuerdo de esto. Comer hongos te curaba. Eat mushrooms. That's a given.
Yoga Healing. Ok. Necesita más de 25 entre las dos plataformas. Así. Este una vez lo comí. No me acordaba que te detiene. Y una vez lo comí mientras estaban atacando y no te puedes mover. Creo que si ese juego hubiera tenido un robot, una robot nalgona, le hubiera ido mejor. Creo que el principal problema de este juego fue comunicar qué era. Porque creo que mucha gente creyó que era de un jugador, pero normal, y no, pues es más como, pues sigue siendo free to play. Tiene obviamente microtransacciones que no son paywalls, pero obviamente sí te limitan el juego si no lo si no estás pendiente de eso. Sí, tipos de equipo, tipos de arma, armadura, tipos de armadura. Ok. ¿Y aquí qué es esto? Una pistola. Lo voy a poner acá hasta el último para no estar tentado a usarla. Ah, ya perdí mi... Y ya perdí mi martillo. Ok. Estos que son yoga healing. No, para guardar. Esta parte siempre se me hizo misteriosa porque siempre quería como avanzar o ver qué más era. Ah, pues los podías lanzar, es cierto. Puedes lanzar tus cosas. A ver. Quiero que me enseñes el giro infinito. Yo esperaba que fuera cooperativo como Dark Souls. Sí, son ese tipo de cosas como que no lo... Porque definitivamente no es un mal juego, pero sí es un poquito tedioso. No sé si no te gustan los juegos tipo Souls, pero sí, sí está chido. A mí me gustó mucho. Tú encontrarás... Sos... No te impresionas de... Throw mode. Ok, es hora de... ¿Qué toma este por...? Ah, ok, este es... No sé, no sabía qué tomaba por select el control de PlayStation 4. What? Pero, ¿cuál está...? Ah, ok. Va. Ahí está. Esta es la que cocina hongos, si no mal no recuerdo. Oh, qué poder. Ok. Solo vomito, no me tiro algo genial. Oh, ah, cierto, la patada mortal. A ver. Un movimiento nada útil. Gortastic attack. Cuando un enemigo se pone tonto, no, bueno, como cansado. Muchos enemigos. Y y gatillo. Ok. No me imagino jugar este juego con teclado. No, espérate. Ahora, perro. Oh, no.
Ok, tiene un arma. No, no, cierto. ¡Ah! Ay, güey. Ay, güey. Ahí hay un arma en algún lado, pero no alcanzo a ver dónde está. Espérense, espérense. ¡Ah! ¡Ay, güey! Me bajó un frego. No sé cuántas balas tengo. Dos más. Esto no es bueno. Ahí está. A ver. No. Ah, rayos. Ok. Ah, sí, tengo más balas. Bien. Porque ya casi me muero. A ver. Ah, son las ejecuciones, ya me acordé. Y y se me acabó. Sí. Sí me acordaba que se muere el primero. Con esos equipos, pues qué pinche vato. Ahí se ven sus ojazos azules. Suda 51 tiene un estilo tan curioso. Si tuviera que compararlo con el moderno, diría como un Splatoon más sucio, ¿eh? Como muy callejero. Hoy tuve un día muy de mierda, Dar. ¿Me puedes decir que todo va a estar mejor? ¿O no? Ay. No se trata de que esté mejor. Tú lo tienes que hacer mejor. Para eso estamos aquí, para tratar hacer nuestro mejor esfuerzo. No puedes esperar que las cosas estén mejor solas. Sé que tú podrás, sé que podrás salir adelante. Así que sí, todo va a estar mejor porque tú lo vas a hacer mejor. Eso te diré, Axa. A ver. Obviamente. Por supuesto que es en Japón, ¿dónde más va a ser? Okay. Ok. Es el One Piece, ¿verdad? Ok. Eso es interesante que supuestamente. Sí, estamos jugando un juego. Lo soy, gamers.
Lo soy, gamers. ¿Qué está pasando? Pero sí, es por eso es que necesita fichas, porque estás jugando una consola, el Dead Drive 128. Y este es el juego que vamos a jugar, Let It Die. Muy retro y todo. Bien, ahí pueden ver las recompensas que les decía. Ah, este es para el browser. Games Tattoo. Vamos a ver, pues ya fuimos. Vamos con los batillos. Vamos con este men. Recuerden que pueden compartir este stream con sus amigos si quieren. O con sus enemigos. La tanga pegada. Vean, los hombres no se les nota tanto la raja. Ah, ya puedo ir por acá. Es un lugar secreto. Se me acordaba que entrabas por acá. Por eso se me hizo raro. The hub de la aventura. Select quit the game from the options menu. Quit the game, ok. Muchas de estas opciones creo que no van a estar abiertas, pero bueno. Ah, quest reward. Ok, aquí es donde tienes las quests. ¿No puedo agarrar todo? Oh, ok. Login bonus, vamos a recuperar todo lo que... Ah, nomás, están dando muchas cosas. Ok. Ah, pues las calcas son para... son modificadores. ¿Para qué era el dinero? No me acuerdo. Esto es... ok, esto es para guardar equipo. Commodore Suzuki is the manager of the store. You can use your HPC. If you try to complete, you purchase scene. Okay. 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 Capping equipment. Full shots, ¿verdad? Start upgrades for the gear. The six types. Okay. Básicamente para el... la mejora de las armas. ¿O no? Es Hitler espacial. Ok. Parece justo. ¿Por qué no? Lion Knuckles. Ah, ok, son blueprints lo que me dieron, bien. Puedo comprar armas.
puedo desarrollar estas cosas, pero necesito materiales. ¿Eso es un arma entonces? Mira tú, pensé que era una máscara. Pero está bien, porque de hecho las máscaras, el equipo aquí físico también se degrada. Así que está bien. No me acuerdo de lo de los baños. ¿Había algo aquí? Ah, son el mismo baño. Oh, no. Ay. Como este tipo de cosas siempre me hace pensar de que eran antes o... Esto está medio Silent Hillesco, supongo. No sé si... Y ahí está la de los... champiñones. Purchasing, selling, trading, purchasing. Ah, no hace nada con los champiñones, eso es para las calcomanías. ¿O no? Y se pone bien angosto la morra. A ver. Uy, premium decals. Recovers. Ok, es para recuperar vida. Reduces additional damage. Es eso. Lo pongo solamente. No, creo que este de. Special strengthening. Ok. Teiboleras de CS. Oye, debe haber de todo en la ciudad. Ay, aquí venden estas. Ok. Quest support. Ok. Voy en la premium de acá. No sé. 50 mil, o sea, casi todo mi dinero. Sí, vea. O sea, puede salirme una de estas. Ok. No, ahorita no. Ahorita no, morra. Cooking mushrooms. Ok. ¿No? Bueno. Buen día. Ah, ok, permítame. Ok, están tocando mi puerta. Arriba las cochinas manos. Soy modelo de YouTube. Creo que me quedaré un rato. No, señor, por favor, no. Ahorita vengo, perdón. Lo siento, como iba a ser un stream muy largo, tuve que pedir algo de comer.
¿Con cuál cambiaba de...? Oh, con este... ¡Ah, no! Rice no quería hacer eso. Creo que desperdicié uno de esos. ¿Con cuál? Llegó la pizza, pero con piña. Llegó Hacienda, ¿o no? Ya que el Dark se fue, quiero confesar que es mi ejemplo a seguir. Quiero ser... Yeah, y no se lo digo porque me da vergüenza. ¿O no? Te caché, amigo Pierre. Está bien, supongo que hay peores gentes que podrían ser tus modelos a seguir. Ah, pues no tengo hongos. Sí, cierto, el otro se murió. Voy a guardar estos. Ya desperdicié uno de estos, Dios mío. ¿Este qué es? Ok, lo guardaré. Y la morrita. Dead metal change. You can change that metal. Coins. Write this. Metal for 5,000 kill coins. What you can. Faster. Efficiently, we can do express pass. Ahí está, el regalo. Uncle Prime, ya está hasta servicio extra. Eso es básicamente el equivalente a los login price, a los precios de del digo, recompensas para deloguearte. Bueno, yo creo que ya podemos darle. Vamos. Vamos a sentarle así, encuerado, sin pedos, ¿sabes? La temporada 8, chales, ya ha sido un rato. 5 millones de descargas. No está mal, ¿eh? Estoy bien feo, No me acuerdo que así fuera la entrada, pero bueno. Así me los agarras o chingadazos. Estas pantallas de carga escondidas. Ah, no, y traía. No. Espérate, espérate. ¡Au! Espérate. ¡Güey! Está. Bueno, por lo menos me dejó el arma. Creo que el micrófono está algo bajo. Ah, ok. Ahorita lo subo. Usalo entre instintos, Shaggy.
Creo que eso me permite reutilizar ese cuerpo o algo así era. A ver, espera. No hay manera eficiente de salir de este juego para revisar la transmisión. A ver. Voy a subirle un poco a mi micrófono. Vamos a ver si eso. Vamos a ver si eso hace algo. Ayudó. Porque pinches micrófonos. Nunca encuentro nada aquí. Como yo dejé de utilizar Windows hace mucho, me salté del 7 al 10, ¿sabes? Muchas de esas cosas no ubico dónde están. Volumen general. No, este no. Okay, a ver. Vamos a ver si eso ayuda. Vichy Windows. Dice ID que ya subió el volumen. Vamos a ver cómo se escucha. Ahí está. Si tu peleador muere. When the fighter dies, they will transform into... Ok. Enemies. Los que tienen nombre son usuarios y son más fuertes. Sí, sí recuerdo eso. Bueno, buenas. ¿Ya se escucha bien? Bien. Bueno, por lo menos ya tenemos pistola. ¿La agarré a todo esto? No, ahí está. ¿Tiene 6 de 8 balas o es hasta que se acabe? No sé, pero de hecho iniciar con una pistola está súper bien. Esta es el área de inicio. Si no me equivoco, esta área nunca cambia y aquí es donde puedes como conseguir cositas para iniciar. Como esta arma de dos manos. Sí, es un pico con muy creativos cuchillos. Ok, ya. Ya estoy comenzando a recordar. Ah, las ranas. Ah, sí, es cierto. How to catch, Viper. Crouch. Sleep. ¿Puedo guardarla? Sí, sí podía. Es ahí donde. Bien, muchachos, no se pongan a. Ah, mira, aquí hay. No se pongan a lamer ranas y a comer sapos. No que comer hongos ni lamer ranas, por favor, Aquí te da como unas cosas básicas como para que tengas chance. Controles. Ok. Ability points. Okay. Mastery level. Okay, bien.
Ah, está esa cosa. Y son dos. Entonces son como enemigos básicos. Ahí está. Pero ahí hay ranas, necesito las ranas. ¡Ah! ¡Muévete, muévete! Ahí está. Saludos, ¿de qué va el juego? Lo dejé y me quedé dormido. Pues, básicamente, creo que soy un cadáver y tengo que subir a la punta de esta torre para que me den un deseo. Sí, un deseo, ¿por qué no? Ok, para estampar. Esto es como para saber qué. Me encanta que te lo ponen todo súper emocionante. Más para que presiones una vez. Y eso es todo. Tengo mi sellito del primer piso. A ver, estos putos. Ah. Ahí está. ¡Ah, la madre! Y trae la sierrita. ¡Ay, ups! Necesito darle de chingados para ahorrarme las balas. Espérate, ven. Y me aplicó el combo máximo. No. Ahí está. A ver, aquí. Si no me recuerdo, había algo por aquí. Ahí hay un enemigo. Ah, lo que no quiero es que desaparezca la rana. A ver, déjame ir para acá. Ándale, sal, el maldito. Oli, ¿lleva mucho? No tanto. Bueno, no, sí, ya una hora. Chales. Ahí está. Ahí está. ¿Ay, por qué me curé? Eso no lo entendí. Ahí está. Ah, la plancha de tu mamá. Ay. No creo si esto era otro pasillo de otra área. Ah, pero no lo puedo abrir todavía. Ah, tengo que abrirlo del otro lado. Y ya tengo pantalones. Ah, no, pero no me los puse. Me los puse. Ya no me los puedo poner. Sí. Ahí está. Bueno, me puse boxers y botas.
Ah, si no me equivoco, si sigo adelante hay un par ahí de peleadores mejor. Me espero. Ahí está. ¡Ah! ¡Ah, rayos! Se me... ¡No! Rayos, porque siempre se va esa. Mi papá dijo que eres chistoso. Muy bien, papá de Yagato. A puros planchazos le voy a dar. A ver. Ahí puedo verlo, pero no sé si puedes. No puedo. Ay, hay una rana. A ver, puto. Ven. ¡Ah! Kele, kele, kele. Au, au. No, espérate. Ah, pues tengo el de absorber vida. Con razón me estoy curando. Ah, ya me acordé por qué odiaba la plancha. Ahora. Ah. Estas armas están muy chafas, pero pues son de inicio. A ver, según yo ahí ya está jodido. Ok, no. Ok. No lo estaguerie. Esa maniobra se la dedico al papá de Yagato. A ver. Y oh, pantalones. Ah, no, se me olvidó ponérmelos otra vez. Oh, no. Curiosamente se me olvidó ponerme pantalones. Es algo que digo muy seguido. Por aquí, así, ah, aquí está. Solo a ver cositas. Espérate. Ah, quieres chingadazo limpio. Y eres John Cena, no, no mames. Ah. Ahí está, toma la pinche John Cena. Y yo quería su gorra. Oh, el dinero vuela aquí, sí. A ver, estás escondido. Ven acá, ahorita te atiendo. Ah, no, son dos. Ah, sí me dio. Solo me queda un tiro más y ya. Se acabó lo que se vendía. No. Ah. No, quiero tu martillo. Ahí está. Mira estos combos, plancha y mano, igual que tu mamá. Ajá, pinches planchas. Si no fuera porque estoy desesperado por armas. Déjame pongo esto. Mira, huevo. De Dr. Simi. El Castellari de X. Espero se oye algo. Ah, es que están chafas mis armas. El idea existe. La última vez que oí hablar de él fue en el E3, como hace como 5 años. ¿En serio no era de 2016? No, de hecho es más viejo que eso, tienes razón. Pero sí, todavía existe.
Y pues está chido. Y pues es gratis, entonces. ¿Cuál problema? A ver, vi que había un hongo aquí. Ah, pues llegan a crecer hongos en los cadáveres de los enemigos, sí, cierto. A ver, como que me acuerdo que había más enemigos escondidos aquí. ¿Solo es este? No, ahí está el otro. Ahí está. Puros planchazos. Ay, 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 otro, sí, ya sabía. Pura plancha, te friego, amigo. Mira, así. Sin arrugas ni nada. Ahí está. Chuchu. ¿Ropa favorita de los tigres del norte? No sé, es un... Es una pregunta capciosa. Déjame lo pongo. Me dice mi abuelita que eres un jovencito muy carismático. Oh, Dios mío, está viendo toda la familia. Hola, abuelita de Donald Pastor. No sé cómo... Cómo llamarlo. Entonces me voy a tener que portar bien. Déjame acomodo. ¿Qué es esto? Ah, machete, bien. ¿Por qué no puedo? Ah, requiere HP. No sé hasta dónde llego. Por ahorita me siento muy confiado, pero creo que no. No debería. Es que te estoy viendo mientras ceno. Ah, provechito. Ah, la torre. No solo escaleras, también elevadores. Ah, ok, con esto puedo regresar, es cierto. Ok, ya puedo ir a subir de nivel. Me ve toda la familia. A ver, ups. Digo que no hay forma rápida de modificar esto. Ahí está. Ah, esto es chido que te da toda la ruta que has tomado. Es interesante. A ver, espera. Muy interesante, no está dando todos los datos. Pero está bien. Ok, el cerebro. Está muy raro todo esto, pero me gusta mucho el... Ah, ese es el Mingo Head. Ahí vamos a subirle el HP. Para que ya me dejen usar el machete. ¿Cuántos puedo subir? Vamos a subirle todo el HP. La fuerza. La estamina. La fuerza. La suerte. Y de ahí uno y uno. Óyeme, ¿no? Pues tengo muchos puntos. ¿Eh?
¿Eso es dinero? Punto, ya no me acuerdo. Y un extra por subir de nivel. Tú, para celebrar 5 millones de descargas, estamos un evento, teniendo un evento del 1 al, del 1 al 7, ok. completa estas misiones especiales para recibir blueprints únicos. Ok. Este es el que sigue, pero todavía no lo puedo abrir. ¿Qué es esto? Ah, ok. Vamos a enemigos, pero sí. Sí, ok, los haters, sí. Buffalo Bag. Ok. Y dime, Dar, ¿cuál es tu skin de bikini favorito de viernes 13? Supongo que el de... que parece Wonder Woman, pero... no sé, los modelos no se me hacen tan buenos como para que anden en bikini. No sé, no sé. A mí me saca de la experiencia andar como con un traje así de raro. Que no se me haga chido. Y como no se me hacen chidos, pues la verdad no me interesó. Puedo aceptar un traje todo estúpido, pero que me guste. Si no me gusta, solo voy a estar viendo de... te vi gacho, Ed. Fight Freezer. Ah, aquí puedo conseguir otros peleadores. No me acuerdo. ¿El baño era para algo o solo es decoración? Vamos a guardar cosas. Voy a guardar estos. Las ranas creo que no vale la pena guardarlas, pero voy a guardar un par solo por si las dudas. El material para construcción. Voy a cocinar esos hongos. Voy a cocinar uno a ver qué pasa. Todo esto es basura. Ah, no sabía que tenía el... ah, es cierto, tenía el martillo. Yo sufriendo con las pinches planchas. Vamos a ver. Ay, a ver, permítame. Por alguna razón no me está contando los números bien esta cosa. A ver. Permítanme tantito, no desesperen. Ok, nada más quería ver eso. Ay, no, el chat. ¿Ya están planeando cómo matar a Jason? Sí, pero no, nuestros tiempos no han coincidido. Pero sí, ya esperen la transmisión de los Jason Killers. Hated Arcade. Ok, es para regresar. Meijin, Amidex, Mother Barbs. ¿Qué nos recomiendas hacer para prepararnos para el ataque de Área 51? Ok. Primero que nada, llevar mucha agua. Vayan hidratados. Si no llevan agua, lleven electrolitos. Algo como... pues electrolitos o Gatorade. Gatorade no es tan bueno como electrolitos, pero es más bebible. Entonces, ese es uno. El otro es... tengan cuidado, agáchense cuando empiecen a ver los disparos. Qué rayos. Si logran entrar, no se distraigan por otras cosas, porque seguramente va a estar Pie Grande o José José o algo así, o Juan Gabriel, perdón. Va a estar Juan Gabriel, Pie Grande o algo así, entonces no se distraigan. Colosio va a estar ahí. Vayan directo a los marcianitos, porque es por lo que todos fuimos, así que solo digo. Y lleven ropa fresca para correr. Si traen sus... bueno, no sé qué hora va a ser. Si es durante el día, lleven ropa fresca. Si es durante la noche, lleven ropa abrigada, porque
hace mucho frío en el desierto. Así que sí. A ver, quiero tirar eso, a ver qué pasa. Ok, no se cocinó. ¿No era así? Ok. Parece que era... durante la misión. ¿Dónde está el dinero? Ahí está el dinero. Vamos a comprar cosas. Metal bat. A ver, voy a llevarme uno de estos. Solo porque ahorita tengo algo de dinero. Oh, ¿qué es esto? Ah, para subir de nivel. Ok. Y vámonos. Twinkie compró su meta, no pudo ver su stream. Me parece que sí. Hey Dark, ¿le vas a caer a la invasión de Área 51? No lo sé. De verdad, hablando en serio, sé que ahorita en esa base han de estar como de, oh shit, o sea, es una estupidez, pero seguramente gente va a ir, aunque sea muy poca. Entonces, no sé si están preparando como algo, aumentando la guardia o avisando a los soldados de qué hacer. O no. Un asesino viene atrás de mí. Pero es muy interesante eso. Va a ser muy gracioso. Espero que todo salga bien. Traigo muchas cosas de más, pero no sé qué. ¿Qué conviene quedarme y qué no? No hay cómo tirar esto. Ahí está. Tengo un arma sin equipar. Esta. Debía haber guardado esa arma, pero bueno. Yo soy un miembro formal de Naruto Runners. Tú serás una Karen, un Kyle o un Tubaxkin, Antibaxkin. Oh, esos son los... ¿No estaban los Rock Throwers? Me gustaría ser un Rock Thrower. De seguro se están sacando a los aliens y los están metiendo a otro lugar como la casa del Master Gordillo. Sí, nadie va ahí. Chale, le tuve que explicar a mi abuelita que es el Área 51 y por qué la quieren invadir. Mire, señora, ahí le va un resumen rápido. Por ahí de los 50, ¿sí 50 o 60? 60 creo que fue. Durante los 60, en Roswell, en Estados Unidos, se dice que se avistó una caída de una nave alienígena. Hubo mucha investigación alrededor de esto por la gente, pero la gente concluyó que la presencia del ejército en ese lugar, que no está hasta ese momento, era para encubrir ese choque de la nave alienígena, y que lo llevaron a la base cercana de en ese pueblo de Roswell, que era el Área 51, una base secreta que de hecho nunca ha sido secreta, pero bueno, donde supuestamente dicen que tienen dentro a alienígenas que cayeron durante esa sobre ese choque. Pero el problema principal es, todavía estarán vivos, hay que rescatarlos. Man, el juego de Twitch te sale como VR chat. Oh, rayos, eso va a ser un problema. Ahorita lo arreglamos de rápido.
Gracias, Marco. Te invitaré a jugar esto, pero no hay mucho que hacer. Ah, rayos, no vi que era esto. A ver, se puede guardar mi mail, mi questline, picture book, my collection, tutorial, la biblia de Barb. Voy a hacer uno de estos. Ahí está. Transfer. Oh, ok. Esto es nuevo. No, esto no estaba. Qué bien. Es para guardar cosas. Ok, voy a guardar una rana más. Y otra rana más. Siento que debería guardar este, pero no. Ah, me cuesta, no. Con razón. Obviamente es juego free to play. Qué bueno, según ya lo entendió. Dark, se escucha eco. ¿En serio? O sea, eco o repetición, porque el eco no puedo hacer mucho. Se empezó a escuchar el sonido doble. Ok, permítanme. Ok, ya vi por qué. Lo siento. Bueno, no me mataron, por lo menos. Vamos a matar a ese men de ahí. Oh, un hongo. Oh, mira, es este explosivo. Estos son básicamente granadas. A ver, ven. Ven, Chuy. Ay, 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 otro. Ahí está. ¡Ah! Rayos, son más. Yo bien tranquilo. Au, au, au. Ahí está. No dejo materiales. Se me olvida que puedo saltar. Ya voy a perder hasta mi ropa. Ahora, ¿por dónde entré? Por acá. Y Marquito viene a corregir todos los errores de mi stream. Espera, las ratas también son sabrosas. Las ratas curan más que los que las ranas, obviamente. A ver. ¿Qué rayos se escucha? A ver. Se están peleando. ¡A la madre! Ahí está. Dame tu sombrero. Ah, solo. A ver, vamos a dejar esa rata ahí porque me sirve para después. Ah, es un hater. Oh, nivel 25, no. Noob. Madre, sí, cómo llegar hasta allá arriba. Sí, ok. Sí me acuerdo de este. ¡A la madre! ¡A la madre! ¡No, señorita!
A ver, por lo menos no está armada. Voy a tener que jugármela. Para que no tengan idea, ella es nivel 25 y es el cadáver de un jugador. Entonces es más fuerte que yo ahorita. Espera, yo también soy nivel 25. ¿Qué rayos? A ver, ¿tú qué? El poder de la confianza es más grande que nada. Le ayuda a ser la mejor gamer girl. Por eso te ayuda a ser la mejor streamer. El mejor streamer. A ver, tú puedes. Gracias, Redalaila. Sí pude. Ah, bien. A ver. ¿Cómo puedo tirar mi arma? Tengo que hacerlo a mano. Pues puedo lanzarla, ¿no? Me creo que... Oh, no. Ok, no quería hacer eso. Pero bueno. Bueno, la tendré que tirar a mano. ¿Qué más? Mientras estoy aquí, nada más. Esta arma es útil. Ah, pero me asusté con la... A ver... Dark, ¿ya pediste tu agua de chica gamer? No, la vendo yo. A ver, voy a dejar una de las ranas. Y vamos a dejar otra de las ranas. Espero no estarme equivocando. De que las ranas sean más raras de lo que recuerdo. No, definitivamente. Tenemos que dejar algo de esto. Yo creo que voy a regresar a dejar todo eso. Creo que estoy sobreequipado. A ver, ahí les va. Juego de ritmo máximo. ¿A cuánto la jarra? Es por una tarea. Y jarra todavía. En vez de vasito. No. ¿Qué va a decir la abuelita de Donna? ¿Cuánto tu agua de Hugo? Es que de tu agua, es que es tu agua, Dark. Espero que sea de apio con piña. Va a ser de... Ay, ¿cómo se llama? Rayos, se me olvidó. Esa planta que es muy buena para la piel. Ah, se me olvidó. Hay una planta muy comúnmente usada para la piel. Aloe vera. ¿El aloe vera de dónde viene? ¿Eucalipto? No. Rayos, se me olvidó el nombre de esa planta. Ay. Pero si haces licuados con esas aguas, saben extremadamente amargas. No agua, supongo, más bien licuados. ¿Cómo se llamaba? Y tengo una aquí afuera. Sábila, gracias. Gracias, Getarcos. Entonces, ¿qué voy a bajar? Porque sí quiero llevar todo esto que conseguí. No sé qué tan raro sea, pero más vale. Planta de trujo, oye, no sé nada. La sábila. ¿Alguna vez han comido sábila cruda? Es lo peor que les puede pasar, Dios mío. No. Terrible, oremos. A ver. Ah, rayos, me lo volví a comer. Ese es el
elevador para gente rica. No supe, no sé por qué hice eso. De verdad me estoy divirtiendo. Había olvidado lo mucho que me gusta este juego. La verdad, sí. Fuera de todo esto, si les llama la atención, sí, jueguenlo, está muy chido. Se pone bastante difícil después, pero aún así está muy chido. Entonces hay agua de owo, caldo de furro y agua de Twinkie. No, si es. Si la mía va a ser agua de ewe. Agua de ewe. ¿A dónde vamos a parar? Ok. Tuve 1,000, 8,000 espíritus. Ya me veo bien sanguinario. Yo tan buena onda que soy. A ver, vamos a guardar todo esto. ¿Este se lo tengo que llevar? No, ese no. Voy a guardar este machete por si se necesita después. A ver. Crossbow, ok, bien. A ver. Necesito hacer uno de esos. Si hago uno, luego ya me los... Ya los vende, ¿no? De hecho. No, parece que tienes que hacerlos cada vez. Están, estos son gasos que valen más que cualquier cosa. Ay, me cuesta dinero, no me había dado cuenta. Ah, me he untado sábila de maguey y recién cortado y me irritó la piel, ¿o no? Je, lástima que soy alérgico a la sábila. Qué bien, porque sabe horrible. De hecho, la sábila es súper amarga y mancha muy fácil la ropa. Entonces, tengan cuidado, Pero supuestamente es muy buena para la piel y para vivir para siempre. No lo sé, me lo han dicho. Yo qué voy a saber, De hecho, hace poco, luego voy a tomarle una foto a mis plantitas, porque se me ven plantas, pero para cocinar, porque obviamente soy gordo y quiero comer. Y sembré unas plantas para cocinar, y son mi orgullo ahorita, aunque por suerte con la lluvia no he tenido que regarlas. Y afuera de mi casa hay un eucalipto, ¿no qué? ¿Cómo dijimos que se llamaba? Sábila, rayos, no sé por qué se me olvida siempre ese nombre. Y tengo ahí cebollín, epazote... el cebollín es especialmente bueno y veo que casi nadie lo usa. Es una hierba que tiene un sabor parecido a la cebolla. De hecho, tal vez incluso tenga cebollitas en la raíz, no sé. Pero es como si agarraras la hoja del cebollín. Y sabe muy bueno, de hecho. Sabe muy bien. Especialmente para hacer omelets. Los omelets quedan muy buenos con esa cosa. Ahí voy a tener que matar a estos otra vez. A ver. Ahí está. Ya enciérrenme, pues. Ahí está. Creo que ya lo había dicho, pero tengo un tiempo que ya comencé a cocinar y ha sido muy satisfactorio. Y más hacer ese tipo de cosas. De hecho, mi siguiente proyecto es sembrar sandía. No sé qué pasa exactamente, pero es lo que quiero hacer. Estaba hablando con alguien de una huerta. No, como rayos, hoy se me olvidaron las palabras. ¡Ah, la madre! Y hay tres. No voy a dejar que se maten primero. ¡Mátalo, Chuy! Si lo mato yo es diferente. A ver, déjalo.
Ahí está. Me robé tu kill. Tómala, en la cara. Au, ajá, espérate. Sáquese que... ¿No traía nada? No. Ah, mira, me vine por el otro lado. Órale, órale, para que se eduque. ¡Ah, la madre! Vamos a ponerlo aquí. Creo que este material no es tan raro, pero bueno. Mejor que sea agua de limón con chía, está rica. No, nunca he entendido la fascinación con el agua de limón con chía. No sé qué le hace la chía. ¿Le agrega algo? A mí me parece que no, pero es mi opinión, ¿no? No, tampoco me molesta, pero como que me ha tocado ver, mi mamá especialmente le encanta el agua de limón con chía, y si no es con chía no quiere nada, y así de, pero es igual, Hay otro. Bien. Pero ahora no sé dónde tengo que ir. Si vengo de arriba, ¿será por abajo? Oh, bien, ropa. Ahí está. Porque ahorita me van a romper mis pantalones. Ah, sí, es por acá. Es la que parece unos tubitos. ¿Qué cosa te refieres? Ah, sí. ¿Te refieres al cebollín? Sí. Comer la chía babosita por el agua está cotorro. Pues sí, pero no tengo problemas con eso. Pero tampoco entiendo cómo de... Ah, mi agua de limón no tiene chiste sin chía. Yo, ¿por qué? ¿Aquí hay alguien? Ah, no, ya está. Ah, se me había olvidado de esas cosas. Deja ver si las puedo evitar. Las máquinas bien enfadosas. Ok, no las puedo evitar. Pero no sé si me va a seguir hasta acá. Ok. No me acuerdo qué tan peligrosas eran. Recuerdo que al final ya les hallaba, pero fue cuando lo jugaba bien. Ok. Parece que de a uno no son tanto un problema. ¡Ah, la madre! ¡Ah, ya me acordé! Era una trampa. Una trampa maldita. La chía en flaca, pues. ¿Eh? Es que la chía, al entrar en contacto con el agua, suelta una sustancia que gelifica el agua y provoca una sensación de que estás lleno, por lo que es ideal para bajar de peso. ¡Oh! Ok. Por eso es que la... Ok. Entonces no es que esté mejor, es que estamos gordos. Ok, eso explica por qué la toman mucho para adelgazar. Mira, ya nos explicó. También es porque solía ser una planta mexicana, pero después de la conquista se dejó de cultivar. Hasta más o menos por el 2014 que se volvió a popularizar. ¿Qué pedo, raza? ¿Qué pasa, morrito? Pancho Comil. Como que tu Fortnite le mordió un Silent Hill radioactivo. Men. Si sí jugarías Fortnite si tuviera un crossover con Silent Hill.
Está. Bien, vámonos. Ya están con un golpe más me van a romper los pantalones. Tómala. No, no, mis pantalones. Cuando Larry el forzudo apareció, Bob el payaso se transformó y nadie más quiso bailar con el que rompió el calzón. Así es como perdí mis pantalones. Oh, no, 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 no. Ah, escucho ruidos raros. Chuy, ¿qué? Ah, no sé. A ver, por aquí puede haber algo. Oh, bien. Ah, no, a ver. Lo voy a cambiar por... este. Oh, señor, cálmese. Cálmese, cálmese. Era Vinci John Cena. Bien entrado. ¿Qué traía usted ahí? A ver. Vamos a cambiarlo por este. Ah, creí que tenía más vida. Yo sé que la de... Yo sé que mi actitud fue la de un patán. Fue tan grande mi dolor. Sí, es muy bueno. La neta, pues sí, a full price y deme el pase de temporada con el baile de Pyramid Head. ¿Cuánto mejoró el mundo gracias a todos los bailes de Thanos que hizo en Fortnite, eh? Eso lo digo. Que tienes que considerar el mundo antes y después de Thanos bailando los bailes de Fortnite. Ok, recuerdo estos mucho más difíciles a lo mejor. No sé si está fácil al inicio o soy pro gamer, que es probablemente lo que esté pasando. Pero he estado avanzando bien. A ver, a ver. Cáigale, cáigale. Ahí está. Dame ropa. Ah, no, no voy a agarrar tus estúpidas planchas, ¿sabes? Compré un par de amigos y ahora siento la necesidad de comprar más. ¿Cómo lidias con eso? Mi solución para ese impulso de cosas es comprar más. No, de hecho le preguntas a la persona equivocada. Soy un comprador muy impulsivo y eso está mal. De hecho, por lo único que me he detenido de completar mis amigos del Smash es por lo caro que están los mendigos. ¿Aquí no hay nada? No. ¿O no? Ah, es el asesino. Órale, 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 órale. ¿Por qué me quieres matar? No traigo pantalones. ¿Sabes lo sensible que es eso? Ay. A ver, ¿podré saltar hasta allá? Ah, sí pude. Se podía de ahí, pero bueno. Cálmese, cálmese. Quiero una gorra. No, martillos no. Okay. Sí, de hecho soy la peor persona para preguntar cómo controlar tus impulsos compradirísticos. Ah, rayos.
Ahí está. Dice que es raro, pero ya encontré un montón de esos, ¿eh? No creo que sea tan raro como dice. O será metal raro por esas tierras raras, ¿eh? Voy a dejar esto, ya no lo estoy necesitando. Revisa tu cartera, sí, de hecho está muy... siento que me van a atrapar aquí. Ok. Ahí están. Au. Rayos, rayos, rayos. Combos, combos, combos. Tengo que hacer combos. Mira. Ahí está. Ahí está. No estuvo tan difícil. Especialmente porque no tenían armas tan chidas. ¿Ya les va a quedar? No, solo... Si es Bucky de Grappler, solo estoy... ¿Qué? Viendo el anime. Esto es un poquito mejor. Este es diferente a este. Voy a dejarlo en vez del metal. Tengo dos pistolas, mira tú. Debí guardar una. Voy a dejar estos, dinero no necesito. Rayos, estoy dejando muchas cosas, pero ni modo. ¿Cada cuántos pisos habrá un elevador? Hola, buenas noches. Ah, es por donde vine. Hay un elevador, bien. Vámonos. Si no me equivoco, creo que ahí está el jefe. ¿Pero por qué? ¿Se ha puesto chido últimamente? A ver lo que sube, deja reviso mis stats. Bien. Ahí está. No veo dónde están mis stats, de pro player. Ah, okay, bien, ya. Ya, soy nivel máximo con este personaje. A ver. Vamos a guardar todo eso. Tuve muchas cosas. A ver. Démelos. Muy bien. Well.
Vampire Short Plus. Ok, sí, era como recordaba. Una vez que lo desarrollas ya puedes comprarlo. A ver, desarrollate una de estas. Hemp, Rosewood, Milk Lamp. No es para desarrollar una versión mejorada, sí. Que lo haga de una vez. Ok, puedo guardar esto. Voy a guardar las granadas. Y voy a guardar una pistola. Esta cosa no sirve. Restaura vida, ok, con eso me quedo. Dar, ¿compraste el Mario Maker 2? No, tristemente no. No tengo dinero para todos los estrenos que hubo. Pero necesito guardarlo para el... para el Link's Awakening y el Mario... el Luigi's Mansion 3. Son los dos juegos que quiero este año. De hecho, sí le tengo muchas ganas, pero... no llegué. Vamos a ver si este tipo de sponsors, ya que me están apoyando, muchas gracias. Si este tipo de sponsors pueden ser un ingreso más constante, porque si está canijo eso. De hecho, próximamente voy a volver a abrir comisiones por si están interesados. Yo digo, y creo que vamos contra el jefe. Sí, este es el jefe. Ay, no creo matarlo. El problema principal es que si no llegas como con armas, en friega te mata. A ver, este puede tener equipo chido. No, no lo tiene. No sé si me alcanzó a ver el otro, sí, rayos. Bueno, el otro por lo menos es normal. Ay, güey, ¿por qué se vinieron todos? Au. Ahí está. Necesito agarrar todas las armas que dejen estos menes. ¿Puedes guardar para comer? Sí, de hecho, tú sabes, Kevin. Mis juegos de este año son Fire Emblem, Pokémon y Kill la Kill If. El Pokémon no sé, de hecho sí se me antoja mucho, pero se me antojan más los otros, la verdad. También sinceramente no voy a negarlo, he sido influenciado un poco por el mame y quiero ver cómo resulta el juego. Porque ya tal me están convenciendo de lo contrario. Pero bueno, vamos a matar a este men. ¿Qué era el jefe? Ah, sí, el patón. Y hashtag patas. Ya me acordé, está ciego. Voy a usar esta arma porque es la que está a punto de acabarse. Thank you.
Uy, yes. Estoy concentrado porque estoy casi seguro que uno de sus golpes... ¡Sí! ¡Au! Me va a dejar encuerado. Una nalgada, tome. No puedo aplicar el combo máximo. Ok, bien. Fue más fácil de lo que recordaba. ¿O no? Bien. Uno menos. Yay. De ahí vengo y allá voy. ¿Qué es esto? Esperaba que me dieran más cosas. Pero bueno. Bien, un piso más. Luis, eres un hombre de cultura. Así es. Yo quiero Pokémon por la nueva entrenadora karateca. Hashtag patas. Está muy chida la nueva entrenadora, de hecho. Al Tarantino le gusta esto. A ver... A ver. Oh, no. Bueno, estoy bien para curarme. Nunca sé dónde ver sus correos. Okay. Ok, son tutoriales básicamente. Y no me ha enviado nada. Entonces es muy chido que se, depende de quién te lo envía. Es una calca de su cara encima de la de Uncle Death. En YouTube me salió un anuncio de una aplicación pirata para hacer niveles de Mario 3 y World en Android y iOS. ¿Qué son eso? Es la cosa con la publicidad online. No puedes controlar que... En teoría sí puedes, porque generalmente ese tipo de cosas solo salen cuando donde se está transmitiendo, digamos, ese comercial es como muy barato. Entonces eso ya verán que no me pagan casi nada por esto. De hecho, literalmente nada. Bueno, no literalmente, pero ya entendieron. ¿Qué es esto? Ah, un alacrán. ¿Qué hace el alacrán? Ah, la madre. Déjese querer. Era pinche alacrán. ¿Que le pongo un chingadazo? ¿O ahí? Ok, a ver, pues déjamelo. Me lo ceno. A ver, ¿puedo hacerles un combo máximo? ¿O no? Cáile. Porque todos tienen gorra. Yo quiero una gorra. O unos pantalones. No quiero tu horrible plancha. No, tampoco quiero eso. Dar, ¿quién crees que gane la pelea del siglo? ¿Alfredo Adame o Carlos Trejo? Oh, Dios mío. Yo no sabía ese mame. Apenas lo vi con los... Y es hermosamente horrible. A ver, esperen, me chingo a este men primero. Ah, no se murió. Ven para acá. Ah,
Ajá, porque no me dan armas chidas. Espera, esto puede ser mejor que la... Ah, rayos, no, se me equivoqué de botón. Dame tu sombrero o tus pantalones. Nomás no me dejó nada. A ver, ¿había algo aquí? ¿Qué es esto? Ah, la tonta plancha. Mira, no me imagino. Obviamente no he visto televisión hace muchos años. O sea, no he visto regularmente televisión. No, sinceramente, ni siquiera cable tengo. Y no tengo ni siquiera antena de televisión para verla. La televisión, no habría televisión en mi casa si no fuera para videojuegos. Entonces, o películas, supongo. Toma. Ahí está el movimiento máximo. Ah, planchas. Entonces, yo cuando dejé de ver televisión, Alfredo Adame era un actor muy famoso, o sea, y presentador. Más que nada presentador. Yo lo recuerdo especialmente de Hoy, pero se hace tan raro que sea el que ahorita esté como buscando pleito con Carlos Trejo, o sea, y Carlos Trejo, o sea, qué chaval. O sea, tanto ha bajado de categoría Alfredo Adame como para pelearse con Carlos Trejo. Eso me deprime un poco, Ed. Sé que no fue como un super famosísimo, pero sí era de relativo buen ver, ¿no? De perfil de persona decente. Pero parece que no, Ed. Entonces... No me imagino a Alfredo Adame peleando. Ese es principalmente mi problema. Me veo al cholo ese de Carlos Trejo poniendo una chinga. Eso sí lo veo totalmente. Pero a Alfredo Adame es muy extraño para mí. Y eso es algo que esperaría más de Estados Unidos, no de aquí. ¿Qué hay allá? A ver. ¡Ah! ¡A la madre! ¡Espérense! ¿Ah, no tengo arma? Ok. ¡Ay, güey! ¿O no? ¿Esto será el final del Hombre Araña? Ahí está. Como el sponsor, ahí va. Sí hemos tenido la meta. Nada más me preocupa que los números no estaban coincidiendo al principio. A ver si no me la hacen de pedo por eso. De todos modos, yo creo que la verdad me gustó y voy a seguir transmitiendo un después en la semana. A ese güey de inmediato me vio. A ver. ¡Ah, no! ¡Ah, Reyes! Ahí está. Quiero darle un llegón a ese. Oh, a ver, ¿qué es esto? A comer ratita. Esto me recuerda. Si, ¿alguna vez han visto la película de El Demoledor con Sylvester Stallone? Eso de comer rata siempre me lo ha recordado. Ahí está. Ya me sé los trucos. Ven. Ah, qué puto. Si se sabía los hacks. A ver, aquí no hay nada, no.
En la película del Demoledor, es un futuro donde supuestamente no hay, como que ya la sociedad es como más limpia y correcta y políticamente correcta. Y entre esas cosas es que la gente ya no come carne. Pero hay una serie de rebeldes hasta esta nueva sociedad que no le gusta ese tipo de vida y viven en las alcantarillas. Parecido aquí a nuestro amigazo. Y me da mucha risa que en una parte Sylvester Stallone, que es policía en el futuro. Bueno, no, es que estoy. De hecho, estoy saltando muchísimos detalles. Empezó con el youtuber que grabó un ahorcado peleando con. Pero desde entonces es una. Que empezó a organizar peleas entre gente conocida en varios países. Ya sé, o sea. Qué tontería, pero qué chido, ¿eh? Trataría de ponerme como de, ay, ¿cómo es posible que hagan eso? Pero la verdad es que está tan estúpido que no lo voy a ver, obviamente, pero solo saber qué pasó, que existe, es como de, ¿qué pedo, La gente ya no es civilizada. ¿Qué clase de Dark Souls es este? ¿Uno free to play, Ahí voy, a ver. De uno por uno, si no, no. Ah, trae pistola, no sé, puto, cáigale. Para demostrar mi superioridad gamer, me lo voy a agarrar a chingadazo puño limpio. Así, mero. Bueno, ahora sí, como necesito armas, y me lo voy a llevar. ¡Au! Ok. Muere. Listo. La televisión tiene programas tan anticuados o conceptos que serían novedosos si no fuera porque existían en internet hace muchos años. En internet no me sorprende que ahora vendan esta pelea. Es como Celebrity Deathmatch, pero con celebridades chafas. El mejor de todos, Sonora, viste el tamaño de los alacranes. Oye, no sé, es obviamente estúpido, pero no puedo evitar mi piterés. Y aún así les digo, como que se me hace todavía muy extraño ver al Alfredo Adame, algo así. Ah, ya no tengo. Y esa morrita, ¿verdad? Ah, espérate. Ay, no sé por qué me lo estoy echando aquí si a puño limpio si tengo. Mi bat. Ahora sí, a puño limpio. Cáile. Ahí está. Bien, si me dio su chamarra. Ya para no verme tan encueratriz. Ah, no, me volví a equivocar. Me equivoco de botón para el de pausa. Pero aún así, Dios mío, es muy extraño. Es muy extraño para mí. Y además, ¿por qué no peleó con Jaime Maussan? ¿No tendría más lógica? Supongo que es porque es un viejito. Ahí está.
No dejaron ni los calzones, mendigos. Ay, las planchas. Son el peor ítem. Hasta ahorita. Ay. Me pregunto si le bajaron un poco la dificultad al juego. ¿Habrá sido, sí? Sabe. ¿Crees que Made in Heaven le pueda ganar a Golden Experience Requiem? No he leído Stone Ocean. Y según yo, Made in Heaven es de Stone Ocean. Así que no lo sé. Y todavía no entiendo exactamente el poder de Golden Experience Requiem. Así que tampoco estoy como calificado para responder eso. Lo bueno de la pelea es que va a ser en mi municipio, Naucalpan. Pues claro, ¿dónde más iba a ser si no en Naucalpan? Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Órale, me perdí de mucho. Pues ya un ratito, sí, ya. Ya estamos en la última hora de la transmisión. A ver, ¿qué es aquí? ¿Qué, tú qué? Ah, sus pinches cuetitos. Ah, bien, casco. ¿Este qué hace? Lo guardaré. No me acuerdo qué había por acá. Hay algo. Ah, bien. Me la comeré. Ay, 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 ay. Órale, órale, órale. Órale, órale, órale. Ah, plancha. ¿Qué es más peligroso, Naucalpan, Ecatepec o Tonalá? Puede ser Ecatepec, yo nomás digo. Es cierto. Naucalpan, Ecatepec o Tonalá. Es que al igual que Ecatepec y Naucalpan, o sea, no hay lugares más peligrosos en Tonalá. De hecho, Tonalá no es una colonia, en teoría es otra ciudad. Es un pueblo, ciudad, supongo que ciudad por ya el tamaño, pero no hay nada. ¿Puedo subir aquí? No. Bueno, no hubo nada. Aquí no hubo nada, no. Entonces, pues, generalizar como cuál, qué es más peligroso de Tonalá, depende de dónde te metas, ¿eh? A Tabachín, no, Tabachín es en Guadalajara, creo que todavía. Tabacholos, por ejemplo, la colonia Jalisco está en Guadalajara, entonces, y es una de las más peligrosas, así que no es totalmente Tonalá. ¿Dónde está Tabachín? ¿Tabachín está en Tonalá? No me acuerdo. ¿De qué se trata? Solo vi unas calcas con miopía. ¿De qué hablamos? No sé de qué hablas, Daniel Pastor. Ahí voy. Ah, es para bajar por ahí. Ok. Más una salida que una entrada. Que va a salir el chamuco en la primera oportunidad. ¿No hay nada más acá? Ah, se me vio. ¿Qué, te crees mucho? Cáele, cáele. A puño limpio también, mente. Se
Se me sale el corazón. ¿Eso no cuenta ya como estagueados? O sea, parece que es de oportunidad. Y no deja nada. Buh. Ok, dejen reinicio el... A ver, voy a intentar cambiar a... No, eso estaba bien. Full screen. ¿Le puedo dar a pantalla completa? Bueno, pero no se sigue viendo. Ahí está el contador. Voy a jugarlo así mejor, ya me enfadé, está saliendo. Me convertiré en turista de riesgo, iré a ciudades peligrosas a experimentar actividades de muerte. Oh, no, no hagas eso, Por favor, puedes saludar a Roque Muñoz, es mi mejor amigo de la infancia. ¿Qué pasa, Roque? ¿Cómo estás? Tanto tiempo sin verte. Saluditos de Elven. Espero que no sea albur. Del juego. ¿Calcas con miopía? ¿Por qué con miopía? No entendí. Pero... el juego es básicamente como un Dark Souls free to play, que está chido. Se trata de ir subiendo una torre para... ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ah, sí, perro! ¡Cáele, cáele! Ya está. ¡Woo! Dame cosas. ¡Ay! Una pinche arma, ¿cómo...? ¿Qué tanto tengo en mi bolsa? ¿Puedo tirar algo? No, pero traigo este y lo debería equipar mejor. A ver. Ahí traigo armas ahí, yo preocupándome por armas. Y ya, no, está bien. Vamos bien. Ah, traigo una horrible plancha, eso no debería traer. Déjalo, voy a tirar. Calcas por miopía por la miniatura del video. ¿O no? Darling, ¿quieres ser mi padrino de comunión XD? No, lo siento. No sé. Ser padrino son responsabilidades que no estoy dispuesto a hacer. Darling, ¿te gustan las patas o el queso Oaxaca? Creo que el queso Oaxaca me gusta más. Aunque tengo dos patas, así que ya. Estúpido lanzador. Creo que el hater mató a todos los demás. Bien. A ver. A ver, ¡ay! Cálmese, por favor. Yay. Boom. Qué buena chinga. Está. Martillito. ¿Qué es esto? No es para dormir, pero no tengo espacio. Ay, ups. Hay alguien aquí.
está a punto de romperse mi equipo. Darling, ¿piensas ir a la exposición de Guillermo del Toro? Sí, de hecho, se me ha pasado ir ya. ¿Quieres? En el metro del video pusiste una calaca con lentes, o sea, la calaca con miopía. Ah, ok. Invitan a Maluma a Ciudad Champiñón. Ay, sí, sí viene. No juegues con eso. A ver. Sí, pero sí quiero ir a la exposición de Guillermo del Toro, solo no. No me he puesto de acuerdo con los compitas. Órale, 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 calmado, calmado. ¿Ah, este es un hater? No, es uno normal. Pero no, no quiero tus armas feas. Ay, a ver, no me ha visto. Ah, ¿por qué no le puedo dar el llegón? Ahí está, ah, rayos. Ya me vio. A ver, señor, señorita. ¡Pum! Madera. Nah. Ah, bueno, no, espera, sin esto madera. Pero primero me chingaré a este men. Yay, ya es. Se pone muy violento este juego, oígame. Espera, está. ¿Tiene toda la vida? A ver si entendí bien. No, no especialmente. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué indica eso? 145, 100. Ah, mi mastery del arma, ok. ¿Y no dice cuánto tiene de vida? No, qué chafa. Voy a dejar... Ah, ya tengo una. Ah, no te olvídalo. Vámonos para acá. Aquí más dinero que no necesito. Ojalá llegue esa expo a otras ciudades. No, ya, bueno, por lo menos lo último que dijo Guillermo del Toro es que esta exposición, tal cual como es, ya no es la última vez que sale. Así que no sé cómo consideren eso. Me acuerdo cuando tuiteamos a Guillermo del Toro para que fuera Ciudad Champiñón. Buenos tiempos, ¿eh? Tal vez si lo veo le diga. Darling, ¿has invitado a una morrita a ver Netflix? ¿Sí funciona esa técnica? No, no lo hace. Tiene que ser muy claro, ¿eh? Del Toro, el primer personaje de Ciudad Champiñón. Sí, ya hace rato. Todo ese tipo de mame murió mucho con... Esto significa que ya lo tengo, ¿no? ¿Y esto qué hace? Sell for cash. Ok, voy a dejar este. Todo eso se murió con la muerte de ¿cómo se llama? De Hangouts. Hangouts permitía hacer mucho de ese mame. Solo por eso lo hacía. Ya no. Ya no es igual que antes. ¡Ah! A ver. Tómala. Ah, planchas. Las planchas se volvieron a volver mi peor enemigo en este juego. A ver.
Toma los dos. Ahí está. Ya me estoy aventando los combos pro. El primer personaje de Ciochpion no fueron los Goombas. Puede ser, no me recuerdo sinceramente. Inviten al Reggie para Ciochpion. Bueno, ya está libre, ¿eh? Privilegio de ser tapatío. Qué triste, la verdad. Hace como un año que no veo ese champiñón. Han cambiado. Deberías verlo, tal vez así sabrías. Ahí está tu error, eh. Ok, vámonos. No, bueno, me lo voy a comer. Ya voy a subir de nivel. No, 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 no. Mi viejo podcast ya no es lo que era. Pues sí, de hecho, las cosas no siempre van a seguir iguales. Y si seguían iguales, seguramente se iban a quejar de eso. Bien, hemos avanzado bastante. Estoy preocupado que estemos avanzando tanto. En cualquier momento me van a fregar. A ver. Ah, ok, era una trampa. A ver. Ah, los pinches cuetitos. Ven para acá. Ah, ya me bajan un friego más aquí. ¡Ay, güey! Ya subieron de nivel los enemigos. O esa plancha está más matona. Ya me dejaron encuerado otra vez. Oh, mira, ya vi algo. ¡Uy! Ya tengo espacio porque no traigo ropa. Este juego me recuerda más a Bloodborne. Sí, de hecho se parece. Estaba mejor el podcast en chiquito. ¿Cómo en chiquito? No sé qué es el podcast en chiquito. Yo no me quejaría con más del presidente de Nintendo. Pues sí, pero es que ya no es tan fácil como integrarlo como antes. Él sí sabe de diversión. Ya ni es presidente de Nintendo el señor. Ya es el señor del parchís, nada más. A ver, espérate, ahora sí me pusieron una chinga, deja como. Ah, se está peleando. Es un hater. Deja a los que se maten. A ver, aquí me quedo viendo. ¡Ay, güey! ¿Qué le lanzó? Yo veo cómo se matan. ¿Eso que está usando es la ballesta? Ok, ya entré yo a la pelea. A mí déjenme en paz, eh. Ya se puso a pelear con otro. Ah, quería ver si le podía dar el llegón. Ahora sí, cáigale, señora.
Ahí está. Y no dejó nada. A ver. ¿Dónde está? Que dejaron mucha ropa y no tan curadas. Y alguien tuvo que hacer su trabajo. Malditos igualados. No, voy a dejar la rata ahí por si necesito curarme ahorita. Damage down. ¿Dónde está? ¿Aquí qué es? No veo nada. Es un locochón. A ver, déjame lo friego. Ah, me vio. Ah, con sus pinches cuetitos. Está. Ya estáguealo. No lo estagueó, pero bueno. Me agrada que el Axel no cumplió su promesa de quitarse la playera. ¿Esos dos eran NPC o gente random que puede entrar a tu partida? No, eran... El que tenía el nombre en naranja era un jugador que murió jugando. Pero sí, no tiene multijugador tal cual. A ver, vamos a tirar uno de... Este de aquí. Es que ese es de tirarlo. Pero no sé si estoy yendo bien o estoy tomando otra ruta alterna. Vamos a ver qué se puede hacer por allá. Iba a decir me siento desnudo, pero pues literalmente, así que... Sí. Creo que debí haber dejado la pistola. Ahí está. ¿Qué hay? Ah, ya me vieron. Tómala. Ah, bien, pantalones. Ah, ya se rompió. No aguanta nada. Espera. Oh, puedo mover así. Ok, ya es. ¿Cuál es el de yoga? Es este. Oh. Mira, te voy a enseñar acerca del giro infinito. Estoy regresando, sí, no. Doble sierrita. Mira, aquí está otro de estos. La raíz. A ver. Necesito acomodar mi inventario. ¿Qué arma no estoy usando? Esta, porque no la estoy usando. Y... tengo demasiados de esos. Ah, estoy bien ahorita. Ya se controla la mecánica de la ropa. Sí, de hecho lo hace interesante porque no te confías de tener ya una armadura super chida. Lo único malo es que puedes tener una armadura super chida y luego ya vale madres. Esa arma no está chida. No lo voy a usar. ¿Qué es eso? A ver. Oh no, me vio. Ah, y ahí va otra vez con... ah, me está envenenando. Oh no, ya me envenené. Oh no. Ah,
Ok. Eso no fue bueno. A ver, vamos a agarrar el hongo que estaba aquí. ¿Sabes? Me bajó mucho el veneno. Mira esas poses de yoga máxima. No quería problemas legales con From Software e hizo un saludo al sol de cabeza. Si es invertido, no es ilegal. Mira tú, este qué. A ver. Vamos a cambiarlo por uno de bronce. ¿Esos menes qué? Ah, bien. Así que ya no salía de aquí. Cada vez cuesta más caro salir de aquí. ¿Qué pasa con mi dinero extra? ¿Desaparece? Tengo que gastar más dinero. Cuéntanos la verdad, Dar. ¿Te cae mal Axel? No, puede ser problemático por su forma de hablar, pero no es. No me cae mal. Es muy llevado nada más. Y a algunas personas les puede caer mal por eso, entonces sí. Sí entiendo. Si alguien me dice que le cae mal, ¿eh? No. Si es invertido, no es ilegal. Aplica en todo, así es, ¿eh? Y pues solo. Pues, ¿eh? Mi dinero extra que no sirve de nada. Esto todavía falta. Son 18 horas, ok. Y ya se activó el componente online. ¿Esto qué es? Super Scope 703. New York Quest, Super Scope. Ok, son las quests. Ah, ok, bien. Aceptamos esta. Y ¿cuáles son los screamers? Oye, esta. Y esta. ¿Cuántos puedo tener? ¿Todos los que quiera? Parece que sí. Max Sharp. Cien haters. Captura... 500 bestias, 500 hongos. ¿Tengo algún tiempo o algo así? Ah, sí, ahí está. Ok. Creo que por el... ¡Ah! ¿Me está espiando? Hola, borrita. ¿Quieres salir a pasear? ¿Qué dices si esta noche te seduzco en mi coche? Dinos, Dar, ¿quién es más soez y mal portado? ¿El pindijo o calceto? No, pues... Soez creo que va más para Axel y mal portado calcetín. Así, Tengo que probar el reply, metrofono, termino. Ok. Ok, esto es para defender tu
Es un componente de online medio extraño donde tienes que poner defensas a tu estación del metro porque pueden atacar las otras. Es un torneo de box entre los invitados de Ciudad Champion y buscar un cuarto alcalde. Ok, sí recuerdo esto de los países peleando. Que se hace bien chafa que los estados de Estados Unidos son equipos y aquí en cambio los países son equipos, o sea, está medio raro eso. Ah, tengo que elegir uno. Ok. Ahí está el equipo de México. Ahí, obviamente Japón tiene sus estados, ¿verdad? Malditos. ¿Están en orden alfabético? Malta. Ah, están por México. 300 personas del equipo de México. Pues ni modo, para que sean más. Ok. Solo 300 personas en México jugamos esto, qué triste. Únete al de Tonalá. Han pasado 2 años, 7 meses, 12 días desde el último Yocho Chambritas. Ya ves, dígale a Calcetín, no mía. Y... okay, es. Ayer me banearon de un canal por hablar de patas. Qué pedo. Ándale, te patearon. Ah, bien, ya para tener el sombrero de cono de tráfico. Ah, bien. Bien, ya puedo poder tener pantalones. ¿Cómo me comunico con Calcetín? Ahí está su Twitter. Calcetín-GAM, si no me equivoco. Una tal de Tonalá, dices. Ah, bien, puedo desarrollar este. Y hay que mejorar este. No, ese no. Vendo esto. Ah, no, pero se está yendo a nada, rayos. Voy a comprar calcomanías, creo que es lo único que me queda. Y compraré ropa. Y esta cosa. Vamos a dejar la pistola porque siento que me estoy acercando a algo canijo y no la estoy usando realmente. Ok, 5 armas. Y esto lo guardamos. Vamos a comprar calcas. ¿Dónde está? Acá está.
ver. Ay, güey, ya me gasté todo. Yo creí que gastaría menos, Sí, creo que me gasté demasiado dinero, No, es... los dejaré ahí. Ah, espera, traía... Ah, rayos, me volví a equivocar. Rayos, ya me quedé sin nada para curarme. Ahí está. Es más aceptable hablar de lolis que de patas. ¿Qué clase de mundo es este? El past- al de música en general, chales. Y el de las. ¿El qué? Y del tema de las patas. Pero el streamer dijo: vamos a terminar la transmisión y vamos a dormir. Yo escribí: no hay que dormir, mejor hay que oler nuestras patitas. Y entonces me banearon. Parece que no puedo soportar el estilo Neutrón. Patitas de patas o nuggets de pollo marca patitas. Dark si nos deja hablar de patas. A mí me parece gracioso. No sé, no sé si lo digan en serio ustedes, chavos perversones. Ay, ¿qué es esto? ¿Qué rayos? ¿Y aquí qué? ¿O no? ¿Es un jefe? ¡A la madre! ¡A la madre! Es el SCP. Ok. ¡Ah, la madre! No me dio ni chance. ¿Debo llegar a las escondidas? Ok, esto no está funcionando. ¡Ah! Ok. ¿Puedo llegarle escondidas? En cuanto salga me ve, sí, en cuanto salga me ve. Tengo que hacer que dispare. Au, au, au. Rayos, y no tengo nada para curarme. No sé cómo funciona eso. Tengo que esperar a que recargue, pero no sé cómo son sus tiros. ¡No! ¡Ah! ¡Ah! A ver,
ver, vamos a ver qué hay por las escaleras. ¿Puedo subir? No, no puedo. ¡Ah! Rayos, creo que aquí va a ser mi primera derrota. Cosa de transporte, la tengo que agarrar. Si está cerca. ¡Ah! ¡Ah, rayos! No. Ahí está. Ahí está. Ah. 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 No, 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 no. No. Ah, ahí está. Está. No, 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 no. ¡Ah, rayos! Rayos, me voy a cambiar. Ah, ¿por qué no utilicé esa? Ah, rayos. No, muévete, muévete. Ahí voy. Ah, fuck. Fuck, 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 fuck. Ah, no, no, no. Uy. ¿Dónde está? Reyes, ¿dónde fue? Ah, ¿se fue arriba? No. No, baja para atenderte. ¿Qué rayos? A ver. A ver, no le puedo dar desde aquí abajo. ¡A la madre! ¡Uy! ¡Ah! ¿Tengo que subir? No sé cómo subir. Ah, pues solo es así. Oh, no. Siento que si subo voy a morir. Ok, hay pilares aquí arriba, por lo menos. ¡No! 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 Rayos. Ajá. Ok, ahí está la morrita. Ajá. Okay. Ajá. Uh-huh.
A ver. Aquí el elemento free to play. It is from hell. Oh, todo esto raro. Instant coverage, revisa soon. No, ok, revivo. Ok. Esta es la parte de donde realmente no sale tan caro. Ah, tengo 27. Yo creo que sí lo voy a hacer. A ver. Oh, bien. Bien. Y ofertas. Ah, huevo. Ahora sí va a ver, señorita, ¿no? Ya se la peló. Ahora sí. Ah, me equivoqué. Ah. No. Espérate. No. Tómala. Eso fue horrible. Yay. Creo que tendrán un continue free. ¿Sí? Yay, totalmente planeado. Phew. Bien, por lo menos ya vencimos a esta. Sí, creí que ya me iba a empatar. A ver, vamos a ver qué por acá. Esas son las moneditas free to play que podrían alejar a algunos, pero según yo no son muy caras. Pero ahorita les están dando 27, así que el damage boosting. Y aquí abrimos. Ok, esto es para... A ver, espera. Pero me voy a abrir allá arriba. Qué bien, porque ya dije ya todo este tiempo para nada, pero... Ok, esto es para seguir al siguiente nivel. Pues vamos a pelearnos por esas cosas que hay ahí. Ah, no. Rayos. Okay, quería dar. Ah, solo salió uno, bien. Ah, no, ahí está el otro. Ah, sus pinches fuegos artificiales. Revivió un milagro de la Virgen, así es. Ches combos a mano, mira. Ahí está. Ay, güey, espérate, quería poner los pantalones. A ver, espérame. Ahí está, yay. ¿Van a salir más? ¿Rayos son un friego? Creo que lo que más me hubiera dolido de perder es perder la calca que absorbe vida. Calcetín no entra a Twitter desde el año pasado. ¿Cómo se supone que vea algo? Pues hay... Ok, pues... Chales. ¿Qué les digo? ¿Cómo saben que no entra? Solo tal vez no ha publicado desde entonces.
Vámonos de aquí. Y probablemente lo verás. Si le tuitean algo, probablemente les conteste. No lo dudo. Y si no lo hace, ya, entonces ya, ya responderé sus dudas como después de cuándo habrá chambritas, que es probablemente nunca. Revisa sus likes, ya ves. Hay elevador ahí, a ver. No puedo regresar. Ya me quedé muy desequipado. Ven para acá, necesito espacio. Ah, ya están subiendo de nivel, ya están poniéndome al tiro. Rayos. Me veo bien punk rock con mis chalecos raros, Ed. Oh, rana. Te comeré. Vente, vente. Con tu estúpida plancha de... Ahí está. No, no quiero planchas. Hay un enemigo por aquí. Ahí, a ver si me lo puedo chingar. Toma. Ahí está. Empiezo a creer que Calceto no es un Calceto de verdad. Tal vez deberías pensar eso por lo difícil que es para él contestar sus preguntas siendo un calcetín. Ya es noche, ya pasaron una cena en la tele. Sí, de hecho no estoy esperando para volver para allá, terminar por hoy. F ranita. ¿Qué ha sido de Randall? ¿Sigue trabajando, de hecho? Ahí anda, en Aguascalientes, en el tonto Aguascalientes. De hecho, estuvo en Ciudad Champiñón hace relativamente poco. Y ahí arriba no se ve que haya nada. Ah, ya me vio. A ver, envenénate. Ah, no se envenenó. El puto. Ah. Ay, pues, ya me bajan un friego. Ah. ¡Chales! Ya me encueró de nomás de un combo. Ok, ya no puedo estar como que a golpes. No habrá chambritas nunca más. No, lo siento, Pues es que miren, este es el problema. Si juego, sería yo solo. Y no sé si quieren que yo juegue solo chambritas. Creo que no es el punto. Entonces, no sé, ¿aceptarían chambritas con Marquito, por ejemplo? O con Axel. O con Tokio, Solo así podríamos volver las chambritas. Esa es la realidad. Pero no hay punto de las chambritas por lo menos. ¡Oh! ¿Qué rayos? ¿Qué rayos fue eso? Ya me ponen trampas. ¿Y aquí qué es? A ver. Mira tú, qué puto. No sabía que eso existía. Ah, ya me vio ese.
Ahora sí me voy a morir si no tengo cuidado. Ahí está, ya se murió. Ah, no, 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 ponte los pantalones. Acepto las chambritas, pero lo divertido era ver cómo Calceto te hacía enojar. Pues sí, de hecho, por eso digo que no. He podido jugar yo he hecho chambritas desde hace muchos años, pero no he visto el punto, sinceramente. Y no creo que sea lo que ustedes quieren. Toma. Y ya te la pelaste. No. ¿Puedo agarrar estos? Oh, no. Rayos. Me voy a morir por curioso. Sí. Rayos. No, no lo vale. Ve, se pone triste si no le haces caso. Sí, no, no necesito, no lo vale. Lo único malo es que mi personaje va a llegar con muy poca experiencia. Ah, eso va a ser un problema. Está bien, morí por curioso, pero así pasa. A ver. Quizá el Axel sería un buen compañero, también se matarían entre ustedes. Probablemente sí. Y ya podemos comprar un nuevo jugador. Ok. Y volvió esta. Supongo que porque la maté. Ok. Axel Chambritas por dos. Tal vez deberíamos jugar el Paper Craft World, ¿cómo se llamaba? Ya no me acuerdo cómo se llama el nuevo. Que de hecho estaba chido, se veía chido. Pero bueno, muchas gracias por haberme acompañado. Gracias por haberse quedado todos ustedes. La verdad me ayudaron a lograr la meta. Pero ahora esperemos volver a escuchar de la gente de Let It Die. Yo voy a seguir transmitiéndolo porque la verdad sí me gustó y quiero seguirle avanzando otro ratito. Pero pues si gustan jugarlo también está muy chido, de hecho. Sí, sí, me gustó. Pero bueno, muchas gracias por haberme acompañado. De verdad, se los agradezco muchísimo. Espero se hayan divertido. Los quiero mucho. Y nos vemos el día de mañana. Probablemente mañana. Así que muchas gracias. Los quiero. Bye. Cuga-hoo!